¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Miren a las nuevas preciosidades, amigos. Nuevos pollitos que acaban de nacer. Efectivamente, estos son los dos nuevos pollitos que acaban de nacer. Y mira, les comento que ya la incubadora está empezando a dar resultados. Fíjense, justamente ya estos son, pues no, los que han nacido en la mañana. Miren el huevo, el color del huevito, prácticamente huevos en color oliva, ¿no? Un verde olivo y pues amigos, muy feliz. Y así mismo quiero que observen un poquito por aquí. Vamos a abrir un ratito y justamente de esto es lo que les quiero hablar, ¿no? Miren amigos, ahí está. Acaba de nacer otro pollito ahorita. Acaba de nacer otro pollito, ¿no? Entonces, en esa parte, pues estamos muy bien. Realmente me da mucha felicidad, amigos. Mucha felicidad. Quiero sacar esto, espérense. Ahí está, ¿no? Me da mucha felicidad en cuanto a los nacimientos de los pollitos. Y justamente hoy quiero hablar que no es bueno ayudar a los pollitos a que nazcan. Ustedes a veces les pasa que cuando nacen los pollitos o cuando están saliendo del cascarón, los pollitos demoran bastante, amigos, demoran bastante en nacer. Y a veces no siempre los pollitos nacen. Mira, por acá yo tengo un huevito. Miren, amigos, ya el pollito acá, miren, este huevito ya está empezando a ser picado. Miren, miren. Miren. Este huevito ya está empezando a ser picado y también van a hacer un nuevo pollito, ¿no? Van a hacer un nuevo pollito y este pollito también es, pues justamente, del hermano de huevos verde oliva. Asimismo, amigos, estoy muy contento, realmente estoy muy feliz por los nacimientos de los pollitos y, amigos, hoy les quiero, pues, hablar un poquito acerca de lo malo que es ayudar a los pollitos. Como les digo, a veces nosotros nos apresuramos. A veces nosotros, pues no, decimos, ah, el pollito ya no creo que nazca, ah, el pollito ya está mucho tiempo sin que salga de su cascarón. Y a veces, pues el error es, amigos, que cometemos es que le ayudamos y los pollitos nacen débiles y justamente pasan días y no sobreviven. Y ahorita les voy a explicar un poquito a profundidad lo que deben de hacer. Así que, amigos, por acá está el pollito, uff. Este de acá me nació barbón. Este de acá me nació, uff. Este de acá es un silky, ¿no? Este es un silky. Así que vamos a dejar, pues, que se siga secando, porque prácticamente recién acaba de nacer. Hace 2 horas será, o 1 hora será, que ha salido el cascarón. Su cascarón todavía está al otro lado. Vamos a sacarle ya para que tenga más espacio ya. Ahí está. Miren, otro nuevo cascarón que acaba de salir. Y este pollito, ¿no? Estos huevitos todavía, amigos, van a reventar 2 días después, amigos. Estos pollitos sí nacen todavía 2 días después. Y pues justamente, ¿por qué? Porque a esto se lo puso 2, 3 días después de lo acontecido. Entonces voy a dejar, pues no, que nazca el otro pollito y que el pollito todavía se calienta. Porque ahorita debería de estar calentándose. Así es, amigos. Siendo así, ya han visto más o menos cómo han nacido, ¿no? Cómo acaba de nacer el otro pollito. Y así mismo en la mañana nacieron estos dos pollitos. Amigos, la recomendación más grande que te voy a dar es que nunca ayudes a nacer a los pollitos. Yo les comento un poquito mi experiencia. Miren, yo ayudaba a nacer a los pollitos. En las incubaciones que yo hacía, realmente los pollitos me daban mucha pena. Cuando miraba que había, pues no, los pollitos ya estaban saliendo del cascarón y se quedaban, amigos, no avanzaban. Prácticamente el cascarón se mantenía igual y el pollito estaba llorando dentro del huevo. Y pues, amigos, prácticamente solo pelaban la parte de encima, ¿no? O sea, la parte de arriba nada más lloraba. Y pues, amigos, al final realmente uno lo abre por pena, porque escucha el llanto del pollito y todo eso. Y a veces, amigos, eso es un gran error que nosotros a veces cometemos. Porque el pollito, cuando no puede nacer solo, nace débil. Es porque el pollito no está como se debe. Normalmente la naturaleza es así, amigos. Yo he tenido que aprender bajo experiencia. Yo he ayudado varias veces en nacimiento de pollitos
y los pollitos no sobrevivían. Bien no podían caminar bien, o bien le torcían se le torcía la patita con la pata abierta. Otro que me pasaba era que a veces los pollitos, uno cieguito, otro no era ciego. Entonces tenía muchas deficiencias el pollito y pues realmente quitaba mucho tiempo para uno, pues no, teníamos que dar de comer a todos esos pollitos, siempre tenían como una deficiencia. Entonces amigos, miren, aunque esto es un poquito cruel, de verdad yo pienso que es un poco cruel o mucho, yo he visto que las fábricas grandes amigos, cuando hacen nacimientos, cuando las fábricas grandes prácticamente tienen ¿cómo se dice? Nacimientos grandes, todos los pollitos que no nacen del cascarón o que están pues no padeciendo ya no lo intentan sacar, ¿no? Porque dicen que es un pollito ya defectuoso, ya es un pollito que prácticamente solo va a dar problemas. Lamentablemente las grandes industrias lo ven de esa manera. Yo en lo personal evito, ¿no? Evito que los pollitos se queden en los huevitos. Últimos meses, cuando he sacado pollitos, ayudaba bastante, amigos. Y lo malo es que los pollitos no llegaban, se llegaban, ¿no? Ir al otro mundo a los 4 o 5 días después de haber nacido. Entonces, desde ahí dije, ¿no? Pues no hago padecer al pollito, mejor voy a hacer que el pollito solito salga de su huevito. Y amigos, dicho y hecho, pasó eso, amigos. Ahora lo que yo hago es, pues no, dejar que los pollitos salgan solito de su propio nido. Y si por A o B necesitan ayuda, pues la ayuda es mínima, amigos. La ayuda que yo le brindo a los pollitos es mínimo, realmente mínimo. Y pues eso es prácticamente muy bueno. ¿Saben por qué? Porque ya después va a ser el trabajo de los pollitos. A veces lo que podemos ayudarles, pues no, suficiente con abrirle, o sea, si ya está picando, abrirle un poquito nada más para que respire. Después en adelante, ya que el pollito haga todo su trabajo, porque si no, lamentablemente va a salir un pollito deficiente. Así que ya saben, amigos, eso es el dato, ¿no? Yo les comento que esos dos pollitos han nacido por sí solos. Y pues ahí está su cascarón, ahí están las pruebas. Y ahorita que ya, pues no, han nacido solos, sin ayuda. El otro también, a este de acá, le he ayudado solo en sacarle la telita que tiene interiormente para que respire el pico. Después él ha hecho todo el trabajo. Y pues con ayudas mínimas no vamos a tener inconvenientes. Así que estos pollitos que seque un poquito más tarde, dentro de 6 horas, después de la incubadora, ya le voy a pasar con sus hermanitos, pero hermanitos de incubadora. No, hermanitos de la misma madre, no, porque estos son, pues, ¿no? Aves de huevos color oliva, verde oliva. Y en cambio el otro es, pues, ¿no? Un pollito silky. Es un pollito silky y realmente muy feliz, realmente muy contento como tal. Y pues no, ya ahorita solo queda esperar también que nazca el otro pollito, porque ya les mostré que hay un pollito más que está naciendo. Entonces, como ya están naciendo por ahí un pollito más, a esperar, amigos. A esperar, no hay de otra, solo queda pues no. Que nazca el otro pollito también solito, sin ayuda, porque no quiero ayudarles. Ya tuve malas experiencias. Entonces, amigos, eso es algo que yo no les recomiendo. Aún no les recomiendo que el pollito salga solito. Y pues no, obviamente que para que el pollito salga solito, porque me ha pasado, amigos, yo he aprendido bastante ahora en esta última incubación, es que los pollitos no nacen por la falta de humedad. A veces, pues no, miren esta incubadora, es algo muy hermoso, muy bonito, porque acá te mantiene, te avisa la humedad. Si por A o B, no, ahorita está con 59 de humedad, nosotros queremos aumentarle porque en la fecha de nacimiento se aumenta, solo que se consume bien rápido. Entonces lo que hacemos es, miren fácil, bien fácil, miren, lo que se hace es bien fácil. Recargamos la jeringa por acá, por el huequito, por acá tiene unos huequitos, miren, y se le aplica, amigos. Se le aplica la jeringa con agua. Y ya les van a ver que va a subir de 59 a 60. Y pues es bien fácil mantener la humedad. Y justamente es muy bueno, amigos. Hay incubadoras, por ejemplo, como esta incubadora pequeña, que no tiene para ver la humedad, ¿no? Solo bien tiene para ver la temperatura. Entonces eso también es un grave error, ¿no? No ver la temperatura. Perdón, solo ver la temperatura y no la humedad también es un grave error. Entonces hay muchas incubadoras, no solo porque es pequeña es esto, hay incubadoras pues de la misma capacidad que esta incubadora y no tienen para ver humedad. Entonces en esa parte también un poquito mal, ¿no? Porque uno tiene que saber que para que nazcan los pollitos
tiene que mantener una humedad estable. Entonces, solo queda, pues, ¿no? Hacer una buena incubación. Basta que tú haces una buena incubación, amigos, con la humedad correcta, con la temperatura correcta. Lo que yo sí te voy a decir es que ya luego solito los pollitos van a nacer y sin ayuda, ¿no? Un pollito, una buena incubación, un pollito no necesita ni siquiera que le abres la parte donde respira. Y pues, amigos, algo que quiero acá aclarar, amigos, algo que yo quiero recalcar, es que en esta incubación que yo hice, para que salgan los pollitos que ya han estado viendo y más lo que está picando, pues hace una semana y media, o sea, cuando la incubación estaba en una semana y media, te comento un poquito qué ha pasado. Se había ido la luz, amigos. Había ido, se había, pues, ¿no? Puesto un apagón, prácticamente apagado, apagón, apagón oscuro. Y se fue durante 8 horas, amigos. La incubadora estaba sin funcionar durante 8 horas. Y yo, preocupado, yo dije con bajos ánimos, ya fue, ya los huevitos se perdieron, se echaron a perder todo, qué triste, mejor no hubiera metido huevitos, amigos, 8 horas sin luz. Y miren, después de 8 horas vuelve la luz, eso sí, no le había destapado, todo lo mantenía así cerradito. Después de 8 horas, pues no, lamentablemente, bueno, qué digo, digo lamentablemente porque fueron 8 horas, pero vuelvo a la luz, solito se prendió, y pues amigos, a pesar de ese problema, que es un problema bien grave, fuera de bromas, han nacido, pues no, acá dos pequeñitos de huevos color oliva, y asimismo también han nacido, ¿cómo se dice? Otro pollito que acaba de nacer y hay otro pollito más que está empezando a picar, ¿no? Realmente eso pues sí causa felicidad, eso sí da, ¿no? Mucha felicidad para nosotros también seguir adelante con incubación, seguir adelante para sacar pollitos, porque todo esto es muy bonito, amigos, todo esto es muy bonito, ver esto realmente me pone muy feliz, me pone muy contento y pues... Caballero, ¿no? Nada más, pues, queda seguir mejorando. Para la próxima ya será comprar una batería por si A o B se va la luz y ya mantener, ¿no? La incubadora en un buen estado. Así que, amigos, eso es la anécdota que tenía que contarles con la incubadora. Por lo otro, a pesar de que pasó todo eso, pues miren, los pollitos están ahí bien activos. A pesar de que nacieron hace horitas nada más, amigos, hace horitas. Bueno, en la mañana ya no, ahorita estamos en noche, ya están ahí, ¿no? Los dos son hermanitos, ustedes mismos por el propio color del huevo también se puede notar, pues, ¿no? Que son hermanitos. Pensé que iban a nacer cariocas, ¿eh? Porque el gatito, el papá que le estaba pisando, era un carioca, pero realmente no sé quién ha sido que le ha pisado, no sé quién ha sido el gallito que le ha pisado, porque había tres gallos, pero el gallo que más le, o sea, el gallo que le pisaba, que yo miraba siempre, era el gallito blanco. Y la gallina, su mamá, es una gallina blanca al 100%. Y miren el color que salieron estos pollitos. Realmente, cómo influye, ¿no? Una barbaridad, amigos. Una barbaridad el color. Y para colmo, ninguno carioca. Yo estaba bien seguro, casi un 90% de que iban a salir cariocas, amigos. Porque el papá pensaba que era carioca. Pero al final, pues no, igual están hermosos, igual están bien bonitos, bien lindos. Entonces, no hay de otra, pues, ¿no? No hay de otra. Solo queda mantenerlos bien y esperar a que nazca uno más. Porque van a ser su hermanito. Ahorita el que les mostré al inicio, su hermanito está que pica, ¿no? Solo que se está demorando. Ustedes saben, pues, ¿no? Ya les dije, el error y todo eso a veces pasa, suele pasar. Y... Nada más ya queda continuar, amigos. Nada más queda continuar y seguir, pues, ¿no? Con la incubación, mejorar en las cosas. Y pues yo como gran... Mira, ahí se están durmiendo. Miren, amigos. Deben estar bien cansados porque recién han llegado a la vida, ¿no? Pues salir del cascarón tampoco es, pues, algo fácil, ¿no? ¿Para quién sería fácil, amigos? ¿Para quién? Pero discúlpeme, pero ¿para qué? Sería fácil salir de este cascarón. Y más un pollito que tiene que, débil, pequeñito, sin fuerzas, tiene que abrir este cascarón, ¿no? Entonces, increíble lo que pasa. Es muy hermoso, muy lindo esto,
de los nacimientos de los pollitos. Y pues ahora lo que queremos más adelante es implementar una incubadora más grande, ¿no? Una incubadora más grande, implementar eso es lo que estoy buscando ahorita y esperemos que se logre, amigos. Una incubadora grande ya tenemos planeado, pues, ¿no? Para el fin de mes una incubadora así más o menos casi como esta cocina que hemos mandado a construir y pues, ¿no? Esperemos que se dé, esperemos que salga como estamos planeando. Si es así, tendríamos una incubadora de 80 huevos, la cual, yéndonos a la realidad, pues entran 60 huevos. Este incubador es de 6 huevos, yéndonos a la realidad, entran 4 huevos. Este incubador es de 24 huevos, yéndonos a la realidad, entran 19 huevos, no, 20 huevos, 20 huevos. Y justamente así es, pues, ¿no? Cuando son huevos grandes, entran menos, y si son huevos pequeños, entran inclusive un poquito más, que es muy normal en cuanto en incubación. Y miren, amigos, la humedad aumentó a 60, no les mentí. Bueno, ya bajó de vuelta a 59, ¿no? Pero es muy bueno ya mantenerle. Ahorita ya voy a mantener a 65, a 70. Ya debería estar manteniendo la incubación y así. Le estoy manteniendo a 65. Solo que ahorita se me bajó. Se me bajó la incubación, pues estaba distraído con los pollitos. Estaba ahí, ¿no? Atento con las aves, viendo, verificando, viendo a qué aprender para la siguiente y qué hacer, no hacer, que siempre veo, amigos. Yo les recomiendo que siempre hagan eso cuando ven algo nuevo, cuando están aprendiendo algo. Siempre miren qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que realmente les va a funcionar bastante. Les va a funcionar bastante que para la siguiente incubación, por ejemplo, ya sé que no tengo que confiarme en la luz y es necesario sí o sí una batería en caso de que, pues, ¿no? Se puede ir desprevenido, pero también la incubadora me da algo claro, es que a pesar de que pasa adversidades, aguanta, retiene bastante el calor, porque así por así, no cualquier incubadora te aguanta 8 horas sin luz y pues que te bote resultados sacándote pollitos, ¿no? Que eso pues hay que tenerlo siempre presente y yo lo tengo presente, eso habla mucho de la incubadora, amigos, eso habla mucho de la incubadora, o sea que si se va la luz por 3, 4 horas, no pasa nada al 100% seguro de que tus huevos van a estar bien. Yo estaba inseguro porque fueron 8 horas, 8 horas. Así que amigos, esto pues serán, ¿no? Nuestros nuevos pollitos de huevos color oliva. Solo pido pues a los pollitos que ustedes están viendo que sean hembritas. Esperemos que nos toquen hembritas y si nos tocan gallitos, ya pues, ¿no? Veremos qué hacemos, cómo lo acomodamos a los gallitos. Están bonitos, también lindos. Solo a cuidarlos, que se desarrollen un poquito más y ya vacunarlos, ¿no? Queda vacunarlos también. Eso también hay que tener en cuenta. El color me gusta bastante, amigos. Es un color plomito lo que ellos tienen. Muy bonito. Interesante este tipo de combinaciones, ¿no? Solo quiero saber quién es el papá, que no veo un parecido al papá que estaba pensando. Este de acá sí es un silky color buff, amigos. Vamos a verlo por última vez ya para finalizar este video, ¿sí? Vamos a verle por última vez al silky, que por acá se ve, creo. Por acá creo que se ve. Ahí está. Le prendo la luz y se activa. Pero no quiero que se despierte. Quiero que se vayan. Y hay huevitos, creo que ya no van a nacer. Entonces, esos huevitos, creo, lo voy a retirar, amigos. Está ocupando un poquito de espacio. Entonces, vamos a hacer eso de retirar ya los huevos que no van a nacer. Porque sé que todos los huevos no van a nacer. De todos modos, hay errores que uno comete. O bueno, en una incubación, pues no, como esta que recién estamos probando, no siempre nos va a salir perfecto. Entonces, hay huevitos que ya tenemos que retirar. Y pues así hay más espacio. Así hay más campo para ese pollito Silky Bob, ¿no? Que también ya está ahí desarrollándose y creciendo. Así que ya saben para todas esas personitas. Y bueno, amigos, espero que hayan llegado hasta esta parte. Siendo así, pues yo me estaría empezando a despedir. Ahora nuevamente estamos juntando más huevitos para mandarlos, para incubarlos, ¿no? Para sacar pollitos. Los pollitos que ahorita han nacido vienen a ser hermanos de este huevito. Y pues no,
Ahí están los resultados, así van a hacer este pollito. Asimismo tenemos por acá unos cuantos huevitos más, como ustedes están viendo, que ya lo estoy juntando para mandarlos a incubar o meterlos en la gallina, o asimismo podemos volver a incubar en esta misma incubadora, ¿no? Pero como tal, ahorita está, pues esta incubadora ya se va a ir, así que no creo. Entonces lo más probable es meter en una gallinita, o si no, pues ya no, venderlo por si alguien por ahí quiere los huevitos. Así que amigos, sin más que decir, sin más que agregar, ya yo me despediría. Y miren, huevos de gallina de raza indio gigante de Brasil, huevo de Oliver Esther, huevo de Americana, huevo de cruce de Brahma puro con cariocas de gen verde o gen turquesa, cariobrama en color normal, y un huevo de gen verde normal, ¿no? El tradicional. Entonces amigos, en estas pocas cantidades yo les puedo mostrar cuántas variedades de gallinas tengo, y pues sería muy bonito que se suscriban, ¿no? Que se suscriban y formen parte de este hermoso canal para así pues seguir creciendo. Y recuerden que tenemos muchos tipos de gallinas o de aves. Entonces, si por A o B te gustan los pollitos, tenemos demasiados pollitos. Si por A o B te gusta incubar aves, tenemos una incubadora y estamos haciendo eso, ¿no? Si por A o B te gustan gallinas que ponen huevo, tenemos gallinas que ponen huevo. Si por A o B te gustan aves ornamentales, tenemos aves ornamentales. Si por A o B te gustan, pues no, gallinas ponedoras, tenemos, amigos. Tenemos muchas variedades de gallinas, la cual yo les recomiendo, pues no, que si les gusta, suscríbanse y nosotros ya nos estaríamos despidiendo, ¿no? Nos despedimos con esta preciosidad.